Los pibes no saben lo que es la tristeza. Los pibes. Yeah, all right, ready? One, two, three. Where's Mimi at? Where's Mimi? No! I'm coming. No! Tell the world. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. Puedes ver este video si dudas de ti. De lo contrario, mejor cámbiale de video. Te digo algo, solamente tú sabes de aquellas noches que lloraste sin que nadie se enterara. Solamente tú sabes de las veces que necesitabas un abrazo y nadie te lo dio. Solamente tú sabes cuántas veces se te rompió el corazón al ver o escuchar algo que simplemente tú no querías saber. Solamente tú sabes cuántas veces te miraste al espejo preguntándote por qué no fuiste suficiente. Solamente tú sabes cuántas veces te has tenido que consolar a ti mismo. Y solamente tú sabes cuánto te ha costado recoger cada cachito y pedacito de tu corazón que se rompió. Así que no vengas a decirme ni por un segundo que dudas de ti. Porque si has llegado hasta aquí, no tengo más que decirte que eres una de las personas más fuertes que conozco. Porque después de todo lo que has vivido, sigues aquí, con la esperanza de que mañana pueda ser mejor. Yo quiero ser como tú. Yo creo en ti. Muchas felicidades. Te molesta, aguanta por favor. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos. La realidad es espléndido, pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Y esa es la razón por la que vamos a exterminar a los mortales para regresar este mundo a su antigua gloria. Seres violentos que viven en una eterna guerra, los seres más detestables del universo. Los humanos son los siguientes. Ser los más detestables. ¿Qué clase de bastardo habré sido para... que ni un alma pudiera buscarme? Sé que no soy el hombre más encantador del mundo, o eso me han dicho, pero nadie. Se han mamado. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Lo venimos anunciando, doctor! ¡Este equipo se cae a pedazos! One day I'll be losing you. Cuando venden su carro. Chao. Adiós, amigo mío. Batallamos mucho, hijo. Adiós, amigo mío. Que Dios te bendiga, amigo. Hasta el infinito, más allá. Hacer la siguiente. ¿Amas a tu papá? Sí. ¿Sí? Claro, lo amo mucho. ¿Claro? Sí. Mucho, ¿eh? Sí. ¿Qué tanto amas a tu papá? Demasiado.
pues hace mucho que no pues estoy con él, pues se murió, pero pues, sí lo quería mucho. ¿Crees que le dices suficientes veces que lo amas? No, porque no soy ese tipo de hija. No sé cómo expresárselo de alguna manera. No, como que me sentía mal porque nunca se lo he dicho a él. En las palabras amarlo, no. Sí le digo que lo quiero, sí, pero amarlo, no. ¿Sí lo practican? ¿Sí se dicen ustedes que se quieren? O sea, nunca le he dicho te quiero, pero, o sea, creo que lo sentimos. Creo que es parte de esa relación padre-hijo el no decirlo, pero sentirlo. ¿Crees que se lo dices lo suficiente? No. ¿Por qué? Es que yo siento que soy como muy cerrada y no expreso mucho, a lo mejor, lo que siento a mis papás. Ok, ¿qué te parece si sacas tu celular o podemos llamar a tu papá en este momento y le puedes decir que lo amas? ¿Qué? Si no me contesta, ¿qué hago? Sí te va a contestar. Hola, papá, quería decirte que te quiero. Ah, qué bonito, qué tan viejo. Pues con ese mensaje tan bonito, hasta me hacen ganas de llorar, cabrón. ¿Qué rollo? Hey, ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? Aquí andamos, ¿qué rollo contigo? Bien, nada más. Lo que pasa es que me acordé de usted ahorita aquí por la calle y pues dije, ah, mi papá es el mejor del mundo, le voy a decir que lo quiero. Bueno. Hola. Pa. Bueno. Hey. Quería decirte que te extraño y que gracias por todo tu apoyo. Que sé que no te lo demuestro mucho, pero sabes que... Estás como nerviosita, ¿no? ¿Y nerviosita por qué? Parece como si estuviera esperando a alguien más guapo, más fuerte, con más tierno erótico. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Seguro que no has quedado con nadie? Te he dicho ya que no, qué pesado eres. ¿Y este qué pasa? ¿El forjista blanco ha venido por su cuenta o qué? Anda, sí, Ricky. Pues sí, habrá venido por su cuenta. Yo qué sé, el grupo de Ricky es otra cosa, porque no necesitan decirse de nada para hacer música. Ya salió el Ricky, ¿no? David, no empieces otra vez. Es una cosa normal. Te he dicho que no tengo nada que ver con él. Sabes que yo estoy para ti. Nada más quería decirte que pues te quiero mucho. Ah, muchas gracias. Ah, pues para recordártelo un poquito más seguido, yo creo. Sí, sería bueno. Sí. Bueno. Oye, no, pues nada más quería marcarte para decirte que... Ay, me voy a llorar. Que... Te quiero mucho y... Ay, no puedo. No, pues yo sé que no puedo ser, no soy la mejor hija y nunca te lo digo, pero te amo mucho y pues perdón por alguna vez todo lo que hice. No te preocupes, mija, no te preocupes, yo te quiero mucho y acuérdate que la comunicación es todo, para que todo esté bien hay que tener mucha comunicación, ¿okay? Sí, ok. Te amo a ti y a tu hermano, ¿ok? Ok, yo más. Se te salieron un poquito las lágrimas ahí. Estás un poquito, pues es muy emotivo, ¿no? Sí, pues porque, pues como te digo, soy muy cerrada y no me expreso mucho con ellos como debería. ¿Qué crees que haya sentido tu papá ahorita que te escuchó? Da, es raro porque como casi nunca se lo digo. Supongo que bonito porque como es algo que no hago mucho. ¿Crees que a partir de este momento lo puedas hacer más así? ¿Lo puedas hacer más seguido? Yo digo que poco a poco, sin ponerme tan emocional, pero sí. La neta, si tienen a sus papás, a sus mamás, a cualquier persona que tengan con ustedes, quiéranlos y aprovechen que están con ustedes, porque va a haber un momento donde probablemente ya no puedan estar con ustedes y simplemente lo van a valorar y van a saber qué es lo que se siente.
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá lo que sientes por él? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo sin que fuera su cumpleaños o Navidad? Tu padre es el único hombre en el mundo que sin pensarlo daría la vida por ti. Iría a la cárcel por ti. Te defendería a capa y espada contra todos y contra todo. No esperes a que sea demasiado tarde para darle las gracias y demostrarle lo mucho que lo amas. Los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Así que si se ha equivocado, perdónalo. Perdónalo y no lo juzgues porque todo lo que hace, lo hace pensar. You help me fight when I was scared.